que has hablado de la evaluación, tú que tienes, digo, yo empecé a dar clase en el año 2005-2006, digo, como sí, full time, pero tú tienes una perspectiva mayor. ¿Tú crees que ha variado hay dos cosas ahí. Una es el nivel de exigencia que le pedimos a los alumnos y la otra es, precisamente con todo el proceso de Bolonia, si este compartimentar tanto la nota ha influido para bien, para mal. Yo ahí tengo, o sea, tengo mis propias dudas, ¿no?, sobre el tema de la evaluación, si tiene que ser continua, si tiene que ser... a ver, yo tiendo a hacer una cosita mixta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una docencia práctica muy potente. Nosotros también, ¿vale? Y pues quizá antiguamente el 5% de la nota final era la práctica, ahora le hemos dado mucho más valor, ¿no? Porque en el fondo en el número de horas que pasa el alumno en el laboratorio es muy amplio, ¿no? Son muchas horas, ¿no? Entonces lo que tendemos es, yo por ejemplo, pues hasta el 25% de la nota final es lo que tú hagas en el laboratorio, pues son asignaturas eminentemente prácticas, ¿no? El resto, pero el otro 75% es de estudio. El otro 75% sí, es un examen. Oh. Es un examen. Digo, sí. Cuando has dicho eminentemente práctica, yo tengo una asignatura que es eminentemente práctica y creo que el 80% de la nota es práctica. La nota es práctica. No. Sí, sí, sí. O sea, la palabra eminente parece que... Bien, yo lo he dicho porque más o menos por el número de horas que pasa el alumno en clase y en prácticas, pues el 25%. Lo que pasa es que, lo que te digo es que con los planes antiguos era el 5% nada más, o el 10% como mucho. Entonces, claro, la docencia tiene una parte que es la presencial, pero tiene toda una parte que es ese 75% que vas a evaluar. Sí, y que uno tiene que, bueno, que tiene que pasar en la biblioteca o en donde sea. Por eso yo diferenciaría ¿vale? la clase presencial. Una cosa es la docencia y otra cosa es el estudio. El alumno tiene que estudiar y tiene que aprendérselo. Pero en la clase yo creo que tú tienes que dirigirle, uh-huh, hacia darle las herramientas, explicarle, sí, 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 que vea la importancia de todo esto y luego efectivamente decir... O sea, yo, por ejemplo, suelo poner un ejemplo en clase, ¿no? Si yo os digo que esta bacteria tiene 3 pelos verdes y luego contamos más historias y tal, yo cuando te voy a examinar quiero que tú me digas que esta bacteria tiene 3 pelos verdes. No me digas que tiene pelos, porque entonces te diré, no, he suspendido. Yo no te he dicho que tiene pelos. Te he dicho que tiene 3, que son pelos y que son verdes, ¿vale? Es decir, que luego efectivamente eso exige al alumno que tiene que estudiar y que tiene que, bueno, pero que tiene que dedicarle horas, ¿vale? Pero eso no quita, o sea, no es incompatible ese estudio y ese dato importante que luego le vas a evaluar con todo lo previo en el que le has podido emocionar para que se dé cuenta por qué es importante saber que esa bacteria en concreto tiene 3 pelos verdes. Y dicho sea de paso, las bacterias no tienen pelos ni son verdes, pero bueno.